para que vaya, claro, que te vea y te visite tu canal. No sé, la invitación para que seguir creciendo. No tuvo video para poder estar animando. Espero que vaya, ¿no? Ah, algo que empiece, algo que vaya, que vaya, que apoye yo. Y ayudemos a la gente. Y sus comentarios, denle ánimo para que se vaya terminando de agarrar su esperanza. Muy buenos días, amigos de las redes sociales y de YouTube, de Facebook, de la que nos vean. Hoy nos encontramos acá en el Guariro, lugar de San Jacinto, municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana. Hemos sido invitados por el amigo de Cantón San Jacinto Plus. Un saludo ahí, ¿verdad? A los amigos de San Jacinto, ahí a la Chelona y a los que vimos la vez pasada. Un saludo ahí a Roberto y a todos los que son de este lugar. Hemos venido haciendo el recorrido aproximadamente de una hora por este rumbo y la caminata es muy bonita entre el río Tutianapa y estamos acá en el cañón natural, dado de que se mantienen estas paredes aquí, ¿verdad? Se le llama el Guariro porque existen dos historias. Una se supone de que las personas de antaño venían antes acá por esta zona y hacían entierros de guaro, chaparro, y por eso es que hacían el guaro y de ahí el nombre Guarero, ¿verdad? También está la otra acción porque exactamente en esta zona acá abundan mucho lo que son nidos de perico, guacamayitas y cosas así, y guaras. Entonces en el tiempo de antaño habían guaras y acá las personas las venían a traer. Posiblemente más tarde vengan porque como tipo 2:30, 3 de la tarde empiezan a venir y se empiezan ahí a esconder y a procrearse, o como ustedes lo quieran llamar. Entonces aproximadamente nos tardamos una hora en llegar hasta este punto, pero para llegar usted acá tiene que venirse, si viene en bus, si viene de Santa Ana allá por el Colón Mercado, allá tiene que agarrar la ruta 232 o la 213 que va para Tacachico y se queda en la entrada de San Jacinto, o hay un pickup también que puede agarrar ahí que dice San Jacinto el Valle y entra usted. Y en la cruz, que está por ahí en la mera entrada, a mano derecha, usted empieza a descender y de ahí empieza la caminata o la aventura por este lugar, que se llama el Guarero. Intenté explicarle más o menos por qué le dicen así. Y el llamativo, aparte de todo el recorrido, usted se va a encontrar la poza del bautizo. A la bajada también se va a encontrar la cascada. Miren lo que pasó aquí. Una flor me cayó. Se va a encontrar las cascadas de un lugar que le dicen, de un caserío que se llama Las Gallinas. Y posteriormente se va a encontrar la poza del bautizo, que ya hemos hecho video anteriormente por ahí. Y ahí va a estar apareciendo en los comentarios o en alguna publicación. O verdad, en la pantalla superior ahí va a estar apareciendo. Pero la poza del bautizo es muy conocida por los lugareños porque es bastante alta. Y usted se puede echar el chapuzón ahí, ¿verdad? Una altura más o menos como de unos 80, 90 centímetros. No, más como 1.40, por ahí así. Entonces, posteriormente, siguiendo el río hacia arriba, usted se encuentra lo que es el río que te da para siempre, pero se encuentra lo que es la poza de agua caliente. O vertiente de agua caliente, ahí el clima del agua, la temperatura sería la palabra correcta. Es un poco más caliente, ustedes no lo van a poder ver ni sentir ni nada que ver porque en el video no se siente, obviamente, pero las personas que vienen y hacen el recorrido se dan cuenta de que sí es más caliente. Ahorita los amigos están degustando lo que es la soda ya previamente helada ya, verdad, en las aguas del río Tutianapa, y ahorita le vamos a entrevistar poco a poco a cada uno de ellos que me pueden decir o que me pueden comentar de todo lo que hemos hecho acá anteriormente. Ya cada quien lleva su video, ya cada quien tiene sus vivencias. Pues lamentablemente yo casi no puedo usar esa cuestión de la cámara y pues me perdí tomas muy buenísimas, pero ustedes la pueden ir a disfrutar en el video del Pirata de Chalate, en el video de Osmin Blog, en el video de ADN Aventura, en el video de Ruby Sos Aventuras, en el video de Flaco HH o en el video de Explorando El Salvador. Así que ahí estamos, vamos a entrevistar a unos cuantos ahí que se permitan. Bueno, va siguiendo
se me fue el wifi. Se me fue el wifi, sí. Siguiendo. Miren, este flaco ya me quitó la entrevista. Me dice, es que este hombre, man, qué barbaridad. Aquí está, miren. ¿Qué es eso, viejo? Tomando sopa en vasitos desechables. Ah, no te creo, sopa. Yo pensé que plato iba a ser, man. No, es que lo que pasa es que hay muy pocos platos, ¿va? Y como aquí no andamos con cosas, sí, sí. Si no hay platos en un vasito, no vamos a tomar. ¿Y qué te ha parecido en realidad la sopita? La verdad está rica, yo lo estaba mencionando para el canal de nosotros, uh-huh. que a mí no me gusta mucho la sopa, uh-huh. pero que iba a tomar sopa porque tengo frío, pues uh-huh. me acabo de meter ahí al agua helada y me dio frío. Uh-huh. Y no, y la verdad está súper rica la sopa. Miren, prácticamente le echamos dos pobres víctimas, dos pobres gallinas le echamos, man. Y aquí está el mero creador, miren, este es el cocinero. Brother. Sí, miren. Ellos, usted, mire, ¿dónde aprendió a cocinar usted? Ah, no, pues, eso lo aprendí de mi abuela. De su abuela. Porque la verdad, incluso, me empezó a enseñar haciendo café, ¿va? ¿Haciendo café? Y sí. Le dijo, esto va así, esto va acá, ¿verdad? Porque si le echan mucho polvo, sí. queda muy, muy amargo, ¿va? Entonces, sí. de ahí me empezó con la sí. comida. Y lo que más le ha llamado la atención es, men, que el pirata es un pool, el pirata dice que es primera vez que viene al lugar y no cocina él, dice. Así dice, ¿va? Ajá. Va, y no, ¿cómo? Y no me estaba diciendo ahí porque... Que solo marido me hace falta para allá. Para estar completo. No joda, ¿eh? No joda. Qué ofensa la que te dio, no, viejo. ¿Eh? No, pero como aquí todo es playa, aquí, ¿vos dijiste? O sea, aquí todos somos. Vos dijiste, los hombres también cocinamos, no, le dijiste vos. También cocinamos. O sea, aquí no anda ni una mujer, pero ¿sí? tenemos que. ¿Será? No, sí, aquí no anda ninguna de plano, ¿eh? Solo hombres, ¿verdad? No, solo machos. Solo machos. Mira, macho menos, ¿cómo apareces en las redes sociales? Ahí estamos como Cantón San Jacinto Plus, ajá. en la cual pues subiendo contenido, ¿va? De antigüedad, porque yo ya sé lo que subo. Sí, sí. Ahora se va para arriba en YouTube lo que son esta hermosura de perfecto recogido, va. Pero igualmente, como les dije, va. Sí. No puedo mucho de la cocina, pero ahí vamos, pues. No, ya vamos a probar, a ver qué tal. Ya no aguantamos hambre. Ah, vamos a probar, así. Se ha mandado. Día. Ya se puede casar, solo le hace falta el marido, cabrón. Sí, eso le falta. Sí. Ahí me está contando, dice que... Rica, mi hermano. Rica. Muy rica. Ya. Pero tu religión no te permite mentir, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Está buena? Ah, ok. Yo pensé que estabas mintiendo para quedar bien con el brother ahí, porque... No, ya si sabe una mierda, le digo, sabe a mierda, compadre. Me llega. O no sabe algo. No, pero sí. Estaba rica, sí, estaba rica. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que esa sopa fue hecha con agua de ahí, del río ese, donde nos bañamos. ¿Y de ahí, de las gotas esa? No, traíamos agua aparte para hacer la sopa. Del cerote que está ahí arriba meando, ¿no? Hay un tipo ahí arriba. No, señor, traíamos agua, aquella, por cierto, aquella era la que traíamos, mira. Pero está, o sea, bueno, yo sí. estoy bebiendo de esa, no tengo ni idea. Sí, no, también ya tomamos nosotros, ya, y más, ya tenemos, miren, ya estamos apartando. Bien, también tenemos aquí, gracias, pirata, y ahí tenemos a Min, que este video va a estar bueno, de brother. Ah, va, baja, tengo paja. No, pero es bueno siempre darle el impulso a los que vienen con principios, sí, al contenido. Por lo menos Min, bro, ahí síganos, pues, y ya va con contenido, creo que tiene, y allí va. Tiene deditos cortos cuando iba a grabar con este, ¿va? Vamos a seguir puyando ahí. Vaya. Claro, vaya. Vamos a trabajar. Cabal. Y el pirata tiene su versión del recorrido, parte del video que estuvimos haciendo, ADN Aventuras también, Rubis Aventuras también. Y el flaco HH, este no sé quién lo invitó, pero también hizo video, sí, sí. ¿Cómo está la cuestión? Contame. Lo invité yo, tío. ¡Ah, lo invité! ¿Eso qué que me dijera, sí? ¿Cómo se llama aquí? ¿Ah? ¿Cómo se llama aquí? El guarero. ¿Pero sabes cómo se llama hoy? ¿Cómo se llama hoy? La cascada del amor. Cascada del amor, sí. No, pero sí sabíamos que ahora habías invitado, sí sabíamos. Ah, va, pues. Sabíamos que te habías invitado. ¿A qué pasa? ¡Ah! Pregúntale la opción de la comida, ¿ah? Porque hay que preguntarle que... Ya. Ah, no, pues, sí, disfrutando. Ya la está disfrutando, mira. Sin palabras quedó con la sopa, mira. Va, eso es porque vea que quedó sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Riquísima. Ahí está, la bolsita de chile, mira. Mostrarle la bolsita de chile que trajeron, mira. Buena sopa. Buena sopa, te echaste. Dale. Ya se puede casar. Échalo. Así se pirata, que solamente el novio le hace falta allá, dice. ¿Ah? Solo el novio te hace falta allá, dice. Ok, ¿algo más que quieras anexar a la vivencia del momento? La verdad que es un lujo, tío, poder estar con más creadores de contenido que podamos compartir, además no solo en grabar y en disfrutar. Sí, correcto. Porque trabajar disfrutando es mejor, cabrón. Eso, qué bello. Imaginas en una oficina aguantando al hijo de puta, al jefe, a tu madre.
Mejor aguanto a todos estos cabrones, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero, ¿a quién le conocías en persona? A este señor. ¿A Rubí le conocías en persona? Sí, el Rubí fue a comer a mi... Ah, es cierto, ya me acordé. ¿A quién más, Luego por foto a la flaca. A la flaca, ¿ah? No, yo sabía que había amor ahí, ¿ah? Manda fotos, Marcelo también. Ah, Marcelo. Solo nosotros no nos conocía, viejo. Ya éramos todos. No, no conocía. Hasta ayer que vi unos videos. Hasta y, ayer. Y ahora pasó el carro. Ah, este. Ese hombre lo conozco, no, dijiste vos. ¿Ah? He pasado. Le dije, ¿qué onda? Me dijiste, fue a buscar a este. Ah, lo que sí. Yo digo, me ha saludado, me ha dicho hola. Aquí hay un hombre venido, le dije. Se quedó rato todavía. Si no, yo había tenido un contacto con mi brother acá en un desfile, creo. En el desfile que hubo en El Salvador, pero como fue así bien rápido, bien fugaz, casi no nos acordábamos. Pero como este brother es famoso, van a seguir ahí, ¿verdad? Ah, qué famoso. Van a seguir, ahí en las redes sociales. Sí, este ¿Tenés Facebook, campeón? Sí. ¿Tenés Facebook también, verdad? Sí, sí. El Pirata de Chalate. El Pirata de Chalate. Perfecto, perfecto. ¿Algún saludo que le quieras enviar a las personas que van a ver el video? Gente, vean los videos, apoyen, no. Yo sé que les gustan las historias, entonces sí. Para ver más historias necesitamos que lo vean, denle like, compartan y díganle a los coleguitas, mira, un chereto del pirata, está este, el otro, el paroto. Y ahí vamos nosotros para arriba y les entregaremos más cositas. ¿Futuros planes que tengas de pirata o proyectos? Estoy esperando una gira por Estados Unidos, tío, con un espectáculo de música y humor con Luisón Opina. Ok. Es así lo más... Más aventado. Lo más aventado a lo loco de ya. Va, mira, el flaco dijo que te iba a pedir algo. Cuando veníamos en camino dijo que te iba a pedir algo. Si es la virginidad ya era tarde. No sé si ya te lo pidió, pero yo voy a tomar el atrevimiento de pedírtelo. Dijo que le ibas a cantar, dijo. Dijo que... Va, ¿o no fue así? ¿Qué le ibas a pedir que cantara? ¿Qué? Ah, dijo que él iba a poner ahí la boca, hacer el movimiento, los sonidos. Me canto. Así, no sé, dijiste, no fue así. Vos ibas a poner la canción y le iba a poner el ritmo, ajá, así era, va. Pues ritmo no sé, hay bastantes canciones, va. Ajá. Hay bastantes canciones, pero ritmo no se puede poner porque no está la guitarra, va, o sea. ¿Con la boca? No. Los sonidos. No, con la boca hacer los sonidos, ajá. No puedo hacer un verbo. Tengo chino, le dices con la boca y se emociona. Sí, con la boca y un zorro. Y un zorro vi que se abalanzó por donde vos estabas. ¿Sí? Cochino. No, pues, que cante a capela entonces. O algo, alguna tonadita ahí, que sea más fácil. Papá, el pirata. Vaya. Un poquito de la cancioncita para que salga el dedito. Sueño roto, vaya, sueño roto, va. ¿Quieres que cante sueño roto, cabrón? Dale un poquitito ahí para acabar. Toma tranquilito ahí y hacemos la pausa, va. Papá, yo creo que nos va a cantar el... Vaya. A capela, sueño roto. Vamos a esperar para que los muchachos también saquen su teléfono y te graben dos a la vez para hacer una sola toma cuando estés cantando. ¿Te parece? Vaya, y si alguien de ADN Aventura también tiene tu teléfono, por si crees que también te graben al mismo tiempo. No. Sí, como va, porfa. Saca tu teléfono entonces, estamos a tiempo. Para que también quede la toma chulada, haces una sola toma en diferentes perspectivas para los diferentes canales acá. Hay pausa. No seas así. Vaya, 50-50, imagínate. Yo ya tengo la experiencia, no te preocupes. Y para la sociedad soy un jabato. Para acá el amigo, espérate tu pulmo, va a cantar. Esa canción que la verdad ha roto. A ver, pirata, pero primero decinos cuál canción es la que vas a cantar. Sueño roto. Sueño roto. Va, dele. Inspiración. Es una canción de... En realidad está compuesta en el... Puta. No quiero ni decirlo, en el 90 y algo. 90 y algo, sí. Y la rescaté, la hicimos con unos amigos en Madrid, la rescaté poniéndole otras cosas. Ya cuando teníamos un grupo aquí que se llamaba Alternativa Libertaria. Sí. Y esa canción la rescatamos, le cambiamos el ritmo y ahora cuando he sacado, he podido ya grabar, que me lo han permitido ya siendo el pirata, sí. Pues he sacado la canción. Ya está patentada, ¿verdad? Sí, esa canción es mía. Ajá, ya está patentada. Ya, esa está, pero la pueden utilizar en redes quien quiera. Eso. O sea, yo las que hago, las patento, son mías. Sí. Y para según qué cosas lo pueden utilizar, pero yo, por ejemplo, en YouTube, TikTok, Instagram, las tengo libres. Eso lo puedes elegir. Tú cuando tú pagas para que te legalice la canción, sí. Y te la legalizan y ahora tú dices, ¿dónde quieres que te paguen? Pues en Spotify, en Amazon, en no sé qué. Y en las otras no, porque además creo que es mejor para nosotros. Y
para los creadores de contenido también, porque sabemos que es una mierda, colegas. ¿Sí? Y esta tiene copyright, como mierda. Y esta me gusta y tiene copyright. Y esta tiene copyright, no puedo, ¿no? Ya siento que te amamos, viejo. Por eso que acabas de decir, qué buena onda. Yo lo que hago también, además, si tenéis algún amigo guitarrista, esto como consejo, yo lo hago con Mario, tío. Yo a Mario con la guitarra le digo, invéntate una canción ahora mismo con tres y házmela rápida. Ahora hazme una clink, 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 clink. Las he grabado en el teléfono y por lo menos, tío, copyright, qué puta, se acaba de inventar. Es mío. Claro. No hay problema. Porque si no está complicado, entonces yo creo que para las otras redes, tío, para que la gente la utilice, incluso es publicidad para mí. Correcto. Porque si tú ahora empiezas a poner Sueños Rotos en vez de poner La Macarena o su pute a madre, pues sale mi canción. Ok, pues señores, va, sin más preámbulo, tu tiempo. Años y ya ves, con ellos nuestros pasos tal vez se quedaron estancados, se quedaron atrás, y tal vez nuestros ojos se cerraron para no mirar. Ahí eco, ahí. Que el camino recorrido no vale para nada, o quizás sirvieron para hacernos un poco más viejos. Y seguimos aquí, no nos vamos a ir. Es la única manera de guardar nuestra pena entre tanta mierda olvidada. ¿Y por qué llorar cuando ya no queda nada? Se secaron las lágrimas y tampoco quedan ganas. Si la lluvia en el cristal te recuerda que mañana todo será igual. Maldita lluvia en el cristal te recuerda que mañana todo seguirá igual. Sueño roto, ya no quieres mirar. Y sueños rotos en mil pedazos, y sueños rotos que olvidar, recoger los pedazos y volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar, ¿Y por qué seguir? ¿Para qué morir? Un poco cada día, cada cosa que te guíe, la impotencia y la rabia no te dejan hablar. No te quedes atrás, no te quedes atrás. Nunca sobre mil pedazos rotos y los sueños destrozados. Y la lluvia en el cristal te recuerda que mañana todo será igual. Maldita lluvia en el cristal te recuerda que mañana todo seguirá igual. Sueño roto, oh, ya no quieres mirar, sueño roto en mil pedazos, sueño roto que olvidar, recoger los pedazos y volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar, No, gracias, gracias. ¿Otra? Tampoco es tu cumpleaños, Chile. Otra, ey. Público está pidiendo otra. Calidad. Buena onda, pirata, buena onda, pirata. Bueno, señores, y es así como termina el video, simplemente sin edición, sin corte. Gracias al pirata, ¿verdad? Vayan a seguir en sus redes sociales, apoyen al pirata, apoyen a Aventura, a ADN Aventura. Cantón San Jacinto Plus, Osmin Blog, el Flaco HH, Estudiando Salvador Rubí sus aventuras y su servilleta, ¿verdad? Ahorita vamos a girar cámara. Ahí está, quedó girado. Y muchísimas gracias, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado las tomitas ahí. Ahorita vamos a probar sopita de brother porque vamos a ver si es cierto. Y luego les digo qué tal estaba de a toque. ¡Sueños rotos! Brother, pues ya venías preparado que te iban a pedir una canción, ¿verdad? ¿O siempre andabas con esa cuestión? Siempre la llevo. ¿Cómo se llama esa piezacita? Pues exactamente, en Marruecos se llama Cafú. ¿Cafú? Ah, mira, qué interesante. Pero en España le llamamos turuta. ¿Turuta? Turu, 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 turu,
Porque no es de soplar, ¿no? Ah, ya, ya. Órale, está bien. O sea que el tuturuta. El tutu, tutu, va. Roja, aguado. Usted no va a querer usar la turuta, ¿no? No, yo no puedo. No, ahí el pirata es el. Mira, ya no quiero usar para mí, viejo. No, va, mi modo, por andar lento ahí. No, hombre, acá, mira, ve. Aquí te voy. A ver, vamos a darle con el arrojito, nada más. Escurro aquí. Ahí está. Tal vez sale algo. Beautiful.